aquí con todos ustedes. Vamos a esperar que saquen ese toro para poder llevar a cabo el concurso cervecero que nos está pidiendo la comisión organizadora. A menos que ya tengamos listo el cliente, ya está listo. Vámonos entonces con la monta. Para no entorpecer el trabajo, viene también David Basoria en el código rojo de Méndez Ranch, el equipo de Méndez Ranch, lo que viene a mí, a cabo todavía está este toro allá dentro de todo. Tenemos espacio para más. Bueno, un saludo para toda la gente que nos acompaña, que andan por acá bien puestos en el jaripeo. Dígame, mi amigo. Hay que soplarle duro esta tarde. Ándele. Hoy formando parte del equipo de Méndez Ranger, los torazos de el buen Espino Méndez. Estamos en vivo, estamos en vivo, mi amigo. Vamos a ver, aquí está todo listo. Hoy te le doy una tarjetita para que la encuentre. El código rojo, el que viene a continuación. El código rojo, atención, un botero por acá en la parte de enfrente, lo están solicitando de parte de Brian Tobar, Manuel Coronado, Orlando Sánchez, a José Llamas, favor de complacer con la canción Prisionero de tus brazos, el tema que están queriendo escuchar. Mientras tanto, la preparación está en proceso. No he visto boteros, pero si de repente alguien se quisiera acomodar a comedir, pues no he visto boteros, sinceramente. Pero, pues ahí si alguien se quisiera comedir, yo creo que va a haber una propela acá de parte del camarada. Rodríguez de la Calzada, ándele, la gente que se... La que sea, todas son bonitas, eso es bueno. Para Jackie Escalante. Al compa Raúl Quintero. Para Daniel Tobar. Javier Ortiz. Para Jackie Escalante. Y toda la raza alquilital. Sale, vale, vamos a estar pendientes, amigos, ya está casi todo listo para digerirnos la siguiente de la monta. Es la competencia, aquí está ya David Basoria. Es para usted el código rojo de Méndez Ranch. ¡Póngase pelado! A darle, mientras tanto, le cargamos la iluminación. Yo sé que anda trabajando. ¡La puerta se abre! Y nomás, ahí está, poniéndole empeño, poniéndole macizo a este código rojo, que va a pesar de todo, se ve, sentencia de paro. Y este cliente que de su lado está de veras trabajando, está de veras haciendo duro el trabajo.
y creo que aquí está poniendo en junto las cosas. Bien hecho de mi Pasoria, jinete de los que hoy por hoy sacan adelante cualquier compromiso, cualquier toro, porque su valor, su coraje, su destreza, la que los tiene moviendo en todo lo largo y ancho del Caribeo Potosino y nada más. Aquí está ya un toro prácticamente cansándose y atrapar el momento de la bajada. Ahí se intentan los lazos, mucho cuidado. Vamos a ver, listo para poder descender, listo para poder sacarse. Ay, listo, creo que las cosas se dan. Ahí están con cuidado porque parece que van a echar a la rienda. ¡Venga el aplauso! Su trabajo, el buen David Basoria. Un saludito dice por ahí para los charros de Cerrito, se da para Guillermo Zapata. Queremos la canción Lucio Peña, el tema que desean escuchar. Tenemos saludos también a Antonio Eleazar Salazar, que se reporta aquí en el escenario. Antonio Salazar, normalmente con el problema que de las lámparas ahí le encargamos, no sé qué ocurrió, pero ya se está solucionando, ya se está trabajando. Por lo pronto viene el concurso cervecero. Aquí es donde vamos a hacer un paréntesis, mis compas de los Banda Junior. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para llevar a cabo un concurso. Invitamos tres vatos que quieran participar en este concurso cervecero. Rapidito, el premio será un 12 de cerveza. Tres vatos que quieran participar, ya está el primero. Pero brinquen rapidito porque no hay mucho tiempo. El tiempo se está haciendo noche. ¡Corre, corre, corre, corre! Ya están aquí los dos participantes, los primeros. ¡Qué ánimo le pusieron, en serio, eh! Ya rápido los teníamos allí a plena excursión. Nos está faltando uno más. ¿Quién dice yo? Otro, pues échese un brinco, pero que sea rapidito, porque aquí va a ser algo relativamente sencillo. Se van a tener que tomar dos cervecitas y así de fácil, quien va más rápido y más chistoso será el ganador. Véngase, rapidito. Van a pasar de uno en uno. No todo se bola. De uno en uno va a pasar. Yo voy a contar tres y cuando escuche tres pasará el primero. Se estará tomando su cerveza completamente, pero de un solo trago. De un solo trago, se la toma y nos demuestra, volteando el bote boca abajo, nos va a demostrar que se la terminó en su totalidad, que no quedó nada. Una vez que esto haya ocurrido, estará con su mano tocando el bote y llevándolo al piso, llevándolo al suelo, le estará dando 10 vueltas lo más rápido que pueda, 10 vueltas a cada bote. Esta hazaña la estará repitiendo con el segundo bote que lo espera ya enfrente. En esto consiste el concurso. Pongan mucha atención el público también, porque a final de cuentas ustedes son los jurados calificadores. Ustedes son los que van a decidir quién de estos pelados se gana el 12 de Vironga. Vamos a empezar. Perfecto. De derecha a izquierda. Vamos a ver este Venadito. Allá de su lado, ¿dónde estás, Venadito? Ándale. De aquel lado con este pelado. Vamos a empezar. Vamos a empezar hasta la de tres. Y si mis compas de Banda Junior nos quieren fondear este concursito con un ritmo o con un guapanquito, ustedes saben. Vamos a ver de qué lado participante número uno. Contamos a la una, a las dos y a las tres. Ahora sí, esto es lo suyo. A darle, que es mole de olla. Hasta el fondo, el botecito. Asegúrese, Venadito, que se lo termine en su totalidad. Un ritmito de guapango, un sonecito, lo que tenga, lo que pueda acompañar este concurso, porque se lo está terminando ya. Está perfecto, empezamos una, sígale dos, sígale tres, sígale cuatro, sígale cinco, bote al suelo, sígale seis, sígale siete, sígale ocho, nueve, sígale diez, corre, 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 corre. Ahora se sube el otro, se sube el otro, ahora se sube el otro.
con el participante. Aguanta, Marica, sacamos el concurso primero. Vámonos con el participante número 2. Está listo, perfecto, ya sabe la mecánica que hay que seguir. Póngale todas las ganas. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. No tiene vuelta alguna. Usted, eche ganas. Este compañero que está por ahí ya echándole hasta adentro, ya se la terminó, perfecto. Ahora sí son 10 vueltas. Empezamos 1, 2, 3, 4, sígale, 5, sígale, 6, ya casi ganas, 7, qué bárbaro, 8, sígale, 9 y 10, corre, 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 otro 12 de parte de Gerardo Banda para el ganador, o sea que te vas a llevar un 24 de cheve, el que resulte ganador, claro, el que resulte ganador. Este por lo pronto ya se rajó, no hombre, de veras, para eso me gustas. No, pero sin embargo acá está el Barba Grande ya está listo, qué barbaridad, es mi gallo. A la 1, a las 2 y a las 3, Barba Grande, échale ganas, tú no pites hasta que choque. Aquí está, hasta el fondo, hasta el fondo. No sé si trae dónde guardar tanta mironga, él trae espacio. Ahora sí, vamos a darle 10 vueltas al bote. Empezamos, 1, sígale, 2, sígale, 3, sígale, 4, más a prisa, más a prisa, más a prisa, 5, con el bodoque que trae no alcanza a agacharse bien, 7, sígale, 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 compadre, Barba, 8, sígale, compadre, 9, ya casi acabas, 9, y 10, corre, corre, Barba, 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 Barba. Bueno, pues uno se rajó, ¿verdad? El participante número 2 se rajó. Este, del participante, ya sabe que nada más va a estar la contrincancia entre el 1 y el 3. Entre el 1 y el 3, el otro se rajó y pues por lo tanto, sin embargo, pues dice solamente el primero y el tercero. Vamos a ver, si ustedes consideran, sí, que el que participó primero quedé 3 pasos al frente, quedé 3 pasos al frente. Si ustedes consideran que él gana, le damos el aplauso público. Oye, ¿a poco sí? Bueno, participante número 2. Bueno, a ver qué dice la gente, pues total, ellos son los que van. Si participante número 2 consideran que gana, le damos el aplauso. No puede ser. Tanta maldad en el mundo, reunida en un solo vaso. Si usted considera que el de la barba gana, le damos el aplauso. Te la llevaste, gacho barba. Te la llevaste completamente. ¡Ahí está el 12! ¡Dónde está el 12! Hacernos en serio con este hombre que de veras para tomar
cerveza se pinta solo. Para dar vueltas, ahí sí le falla un poquitillo, pero pues dice que quiere un poquito más de práctica y va a ver que ya cuando él crezca lo va a hacer mucho mejor. ¿Todavía vas a crecer más, barba? No puede ser. ¿Estamos listos? Adelante, ¿qué tenemos, mi compa? Vamos a mandar un saludo especial para el Moro, compadre, para Antonio Salazar y Adolfo González Jr. De aquí del Incado, compadre, en San Luis Potosí. Y esto se dice, Camino de Guanajuato, compadre, y suele. Aviso de parte del comandante a todos los policías en la puerta principal. Todos de la policía en la puerta principal. No vale nada la vida. Enfermero paramédico a la puerta. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así espera, viene la siguiente monta, Efraín Velázquez, lo estaremos viendo sobre este tono llamado el valiente, valiente de rancho, el trébol, lo que tenemos ya en plena preparación, viene el equipo del Imperio Potosino, rancho el trébol, hoy presentando a su toro valiente, es para usted Efraín Velázquez, así es que no le floje, así es que póngale todo en contra, póngale todos los kilos. Que es muy bien, mientras tanto, el saludito para Eulalio Maldonado. Dice también saludos para Raúl Quintero, a Javier Ortiz, también para el Vivias, para toda la raza del Quelitán. Lo estamos saludando, por supuesto. A César Vargas también lo estamos saludando. Al Caguamas también lo saludamos. A Cruz Gómez también el saludito. Regalo caro el tema que desean escuchar. A Manuel Hilario Coronado le estamos saludando también. ¿Qué está ocurriendo de este lado? Estamos en la espera, la monta de Efraín Velázquez, equipo de Rancho el Trébol, a darle, sí señor. Lo que estamos esperando allá de aquel lado, en el terreno de la actividad, en el terreno de la acción, en donde ya se espera el turno para este aventado jinete, el buen Efraín Velázquez. Y seguimos con el recordándole, insistiéndole, recomendándole a la gente que está de aquel lado trabajando en los corrales.
Hay dos riatas que no han llegado de este lado, se las encargamos, la puerta se abre. Ahí es ella nomás, saliéndole con toda la velocidad, con toda la enjundia. Le trabaja, le promueven el reparo. Es Efraín Velázquez, el valiente de Rancho del Trébol, el que sobre sus piernas está generándole mucha energía. Aprovechelo bien, defienda bien. Ya obligado a sacar la mano, el toro no parece cansarse. El toro lleva al suelo, venga el aplauso. Hay cosas en este ambiente de montar toros. Bueno, pues en el turno. Y de parte del comandante, todos los policías a la puerta principal. De parte del comandante, todos los policías a la puerta principal. Y en este momento va a pasar también el venadito hacia sus lugares. Échenle la mano, va a pasar. Recibir de ver con todo gusto la música de los Banda Junior, en especial para su señor esposo, Anillo Grabado, o la de Tres Piedritas, cualquiera de los dos temas que estén, Anillo Grabado, Tres Piedritas, cualquiera de ellos, con todo el respeto para la gente que desde el cielo pues les está vigilando, les está cuidando. Ahí están los saluditos. Había hace rato también para el concurso alguien por ahí expuso la idea de dar otro gozo de bandas. ¿Quién fue? A una gente que había dicho. Salud, para Hilario Coronado, para Manuel Coronado, para toda la gente Coronado. Tráigase ahí una buena vista. Manuel Martínez, para todos los de West Dallas, de Garland, para todos los de la Mexicana, que andamos y no nos vamos. ¿Dónde está el otro 12 de Iroca? Ahí encargamos a la persona que dijo acá de este lado que daba otro 12. Esta raza que nos está acompañando, es el momento de cumplir como debe de ser, con esa seriedad, como debe de ser. Por lo pronto vamos a ver, porque ya está Jorge González. Vamos a ver sobre Milena, se llama, viene equipo de Rancho Quijote. Ya te esperamos, mi buen Jorge González. Y también ya está acercándose el toro más amable de Izaguirre Ranch para el buen Santiago Castillo. Dos montas que esperamos, por supuesto. Ya afortunadamente la mitad de iluminación se ha llegado, ya se cuenta con ella, y eso de alguna manera esperamos nos facilite las acciones a nivel del ruedo. Seguimos con más, amigos nuestros. Vámonos con música. Cuidado, porque un toro se ha salido. Cuidado, aguántenos la monta, porque un toro se ha salido. Extreme precauciones, no vaya a ser el carajo demonio. Mientras nos vamos con música al escenario, aquí están los Banda Junior de Salamanca. Claro que sí, vamos a complacer con este tema que están solicitando. Esto que llamo por nombre de las Tres Piedritas.
Narciso Zapata radica en Houston, Texas. Ándele, ya dijo, ya ve, ahí está el saludito saliendo para usted, mi amigo, con todo el gusto de siempre, ya lo sabe. También tenemos saludos acá de este lado para de parte de Darío Gómez, para Juan García y toda la gente de la hincada. Perfecto, con todo gusto, ahí está el saludito fluyendo allá para este camarada. Le estamos mandando un saludo cordial. El corrido de los Mendoza, le gusta esta, a ver si está en repertorio, claro que sí, para poderlo complacer. A la vez que estamos esperando la monta que viene a continuación, y tenemos un saludito para mi compa. Vamos a ver, ahí está, ya acabó el chance, esto está lento, ya ha quedado en el cajón. Tenemos el saludito para Teodosa Coronado, que se haga presente. Diodosa Coronado, que se haga presente acá en la parte de atrás también, pues la están solicitando. Vamos a ver, mis compas, los Banda y Junior de Salamanca, ya también listos, atentos, alerta. Mire la monta, ya está Santiago Castillo, el de Cerritos, todo más amable. Ahí está, el de Zaguirre, y no va, me agarra, me bailotea el ritmo de la música. Y qué manera de estar aguantando, soportando el movimiento y el reparo que trae ese espampanante corazo. Y eso que es el más amable, Reis Aguirre Ra. Así de ese tamaño logra permanecer a bordo de este toro en el que prácticamente está logrando ceder. Está logrando quedarse, está logrando dominar a este torazo, el más amable. Así
hicieron para montar. Venga el aplauso para el de Cerritos. Ahí ya. El surround del Corea de las Tecas. Acá anda con nosotros, resultó el ganador. Hemos dejado de despegar porque estamos con la cuestión del jarito. Ya un ratito, ya casi terminamos. Dos montas más, ahora sí. Es todo suyo, el escenario es todo suyo. El ambiente para poder darle seguimiento. Hay una disculpota. Porque después de esta monta vamos a hacer un concurso cervecero que nos está pidiendo la comisión organizadora. Pero ese va a ser único y exclusivo para las damas. Así es que prepárense, las damitas que quieran participar. Después de que salga este toro, se venga la monta que nos tiene preparada el buen Manuel Lara. En este toro, el platero del Rancho Mezquites, nos vamos a ir con ese. Saludos para la raza de Isaguirre Ranch. Cerrando Dios mediante con la monta que hoy viene a ejecutar el premio sobre el catrín de Rancho El Cielo. La monta que prácticamente estaría cerrando ya con broche de oro, pues esta competencia. Vamos a ver lo que está en buena preparación una vez que el toro logra salir. Una vez que este ejemplar abandona el terreno, seguimos con los saluditos, dice, para toda la familia Carrión, Belleza y Castañeda, también de parte de la familia Requena, la gente de la hincada, saludos. También, bueno, para toda la chavalada que nos acompaña, Elena, los que están por acá adelantito. Ahí está para ellos, claro que sí. Estamos hablando, dice, para Alejandro Torres, y tiene la canción de El Pajarillo, el tema que también están solicitando. Hay una monta que nos detiene, la monta que va a venir a ejecutar, por supuesto, otro también de los grandes referentes del jaripeo potosino, y se trata del buen Manuel Lara, un jinete que también en sus grandes hazañas ha dejado, pues, por ahí plasmados los grandes e importantes eventos del jaripeo potosino. Y hoy se presenta ante todos ustedes, amigos, y en esta penúltima monta lo vamos a ver sobre este platero de rango.
Rancho Mezquites. Viene pues este equipo de Rancho Mezquites, el que en turno pues vamos a ver hoy, amigos, de desempeñar. El Toro y Jinete pues hoy forman parte de este equipo. Ojalá y que esa mancuerna sea la correcta para que traiga altos reparos, para que traiga alta lucidez, porque esto seguramente estará agregando la puntuación que viene buscando un jinete como tal. La puntuación que cada uno de los participantes se ha ido agregando a lo largo y ancho de todo lo que ha sido este evento. Ahí está, con algunas complicaciones el Toro se mueve, el Toro no permite, el Toro de repente genera ciertas dificultades, pero pues ante esto sabe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer, y es precisamente lo que busca. Busca insistentemente Manuel Lara para lograr bien aferrarse a los lomos del platero. Ese platero trae mucha cuerda, ¿eh? Ese platero trae mucha enjundia, hay que aprovecharla, y sabemos que ante esto es buen contrincante Manuel Lara. Que le defienda, que le surta bueno el efecto, y es lo que justamente estamos esperando. Ya está bien sujetado el pretal en mano, ya nada más buscamos la manera de que él pueda incrustar sus metales a la parte, la coyuntura de este ejemplar, el que viene enseguida. Platero de Rancho Mezquites, esta poderosa ganadería que también se adjudica, pues no en muchas ocasiones las premiaciones, logra adjudicar los campeonatos, los torneos, las competencias. Pues vamos a ver hoy qué le depara el destino a esta mancuerna que hoy está trabajando, a esta mancuerna que pronto estará presentando ya su monta. Vamos a ver, el buen Manuel Lara aquí está tomándose y dándose su espacio, dando milimétricamente las medidas apropiadas, las medidas necesarias, que todo esto salga de lo mejor y que pueda dejarnos con un buen sabor de boca la monta que tenemos preparada para ustedes, amigos. Y porque después de esta ya vendrá el concurso, mi buen Venadito, viene un concurso después de esta, nuevamente nos está pidiendo la comisión organizadora. Vamos a ver, dijo el ciego, y ahora sí, lo que sea que truene mi jinete, ahí están las cosas a punto ya de darse, a punto de sobrevenir la oportunidad en donde ya está Manuel Lara. Es todo suyo, usted decide, usted indica, usted es el que está partiendo el pastel, usted es el que finalmente estará decidiendo el momento, el punto exacto de partida en esta aventura que hoy ha decidido forjarse ese amigo. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de saludarlos a ustedes, Prisciliano Coronado, a Ángel Coronado, a Héctor de la Torre, a Rodrigo Vargas. Quieren por ahí el tema, la canción de Noches Negras, El Dinero Ni Nada, de los temas que desean escuchar. Atención, todo está listo. Orlando Sánchez manda saludos. Todo listo, la puerta se abre. Está ya nomás saliendo de enfrascados en el gran movimiento. Tenemos al platero. Platero de Rancho Mezquites, el trabajando como ventana. Acá se la mano, que se la loco. El toro se ha detenido y dice: nos venimos, le damos el aplauso. Así se debe ser. La de Arepitos, perfecto. Lo que sale es este. California.
Para todos ellos, el saludo enorme. Ahí están saliendo los saludos para la raza, primo. Pues bueno, igualmente enviarle el saludo por ahí al amigo Saba Sáenz, Luis Gómez, Sergio Álvarez. Pues envíen a todas las razas, si me pongo a mencionar uno por uno, nunca vamos a acabar, compadre. Nos vamos a acabar la transmisión en saludos. Pero desde aquí lo estamos saludando desde la hincada. Tierra bonita, tierra de Dios Padre, con este gran ambiente, la mera verdad. Para mi primo Jaime Gómez, a toda la raza, Mayín. Pues envíen a toda la familia Gómez Arguello, la verdad. Saludo y un agradecimiento muy grande de parte de un servidor, el Viento Negro. Ahí estamos, primo. Ándele, ya está, mi compa. Ahí está el saludo enorme, muchas gracias, mi compa. Seguro siempre, un placer encontrarlo, un placer saludarlo. Ya sabes, aquí estamos para servirle. Ándele, pues, mi compa. Y bueno, para toda la familia Belleza. Ah, a ver, también quiere mandar uno para qué, mi quiero mandar un saludo para Darío, el payaso de la Corona de San José, que se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Te la quiero mucho. Eso sí, hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos, saludos. Para acá, mira más, toda la raza que anda por acá, echándole muchas ganas. Viejones, un saludo para la raza. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, muchachos. Se aprendió el cerro, chingao. Saludcita la buena. Esto es exclusivamente para las a ver, mándale saludos a la raza, mi compa. Al gallo. Al gallo, ándale, para el gallo. Al gallo de aquí de la hincada. Claro que sí, ya está, mi compa. La integridad de nadie. Y pues nada más es que cuestión de que salga. Estamos en la hincada, Texas. Julio 2023. Los amigos están presentes. La hincada, Buenavista. Y a todos los que nos están mirando por allá. Aquí estuvieran. Mire, lo estamos pasando a todos. Un saludo allá para mi tío José Coronado, para toda la banda por allá. Saludos, aquí un servidor. A la gente de Cieneguilla, Tula, Tamaulipas, les enviamos el saludo para toda la familia García, Rolando, de Eugenio. Pues se mira a todos ustedes, a ellos les enviamos por allá saludando, primo. Ándele, ya está, viejo. Un saludo para allá, gran amigo. El mero, mero viejo, Marcelino Zamarrón, este es Toño Salazar, aquí estamos, viejo. Ahí está saludo, viejo. A tres amigos que quieran, que gusten participar, a ver quién dice yo. Dice yo, parece que no hay jinete para este, estamos esperando, de hecho, después del concurso, si hay jinete que quiera participar en este toro, Catrín, que nos diga, si no, pues vámonos entonces con el concurso cercano que está pidiendo la comisión organizadora. A ver quién se avienta, ahí está ya la chévere. ¡Órale, muchachas! ¡Órale, muchachas! ¡Te adoras! ¡Ni modo que digan que no! ¡Vénganse! La oportunidad de oro ha llegado. La oportunidad que hay que aprovechar ya está aquí. Por lo tanto, requerimos la presencia de tres damitas. Tres damitas a la una. Tres damitas a las dos. Tres damitas a las tres. Nadie. No puede ser posible. Ninguna damita que va a ir antes que nos esto. Para Dan Ballesta y su hermano. Vámonos entonces a invitar tres paquetitas que quieran que guste bailar. La cambiamos, le damos un giro. Lo pide la comisión organizadora. A ver, vénganse tres caballeros, tres parejitas o tres damas. Jaime Arturo Martínez Sierra, saludos de Juan. Hay un premio de Milonga, ¿quién le sabe esto de la bailada? Un guapandito que se baile, no creo que sea algo tan complicado. Concurso de baile, ¿quién se avienta? ¿Quién dice yo? Tráigase su baile, a ver si lo tiene, si no, aquí se lo conseguimos. Ya están dos damitas, no falta solamente una. Una damita más. Y tres caballeros, a ver quién quiere bailar con ellas. ¿Quién quiere bailar con ellos, caballeros? ¡Ánimo! Ahora sí, me toca, es mi momento. Yo me voy a bailar, oigan. Yo me voy a bailar con esas muchachas. Ya está aquí. Yo me voy a bailar. Directo. Es mi momento. Ya sacamos un hombre. Listo para bailar. Están los participantes. Ya Rick Otto también de aquel lado. Ya tenemos los participantes. Híjole. Vamos con esos dos. Me dormí. Llegué tarde. Ya no llegó la otra dama. Ábrele, entonces, ábrele. Hey, ábrele, por favor. Con esos dos. Sí, dama. Véngase, damita. Véngase, hombre. Ya está sobrando, pero no importa. Véngase, total. Ganador nada más va a ser uno. Una pareja. Ahí se reparten el 12 de Gironga. Ahí se lo estarán repartiendo ustedes. Pues sí, más ahí están que prometió el 12, pues no hay nada. Ahí sí. Ahí tú, como dijo aquel.
Ahí está, vamos a ver. Entonces ya tenemos ahí listos a los participantes. Pues sí, ahí estamos, amigos nuestros. Ahí está, ya las tres parejitas. Van a bailar un guapanguito que nos van a hacer favor mis compas de los Banda Junior. Un guapanguito, sí señor. Y vamos a ver quién lo baila mucho mejor. Nuevamente el público estará recibiendo con el aplauso. Así es que déjense caer, sí señor. Pongan sus mejores dotes de bailador, sus mejores pasos. Vámonos, sí señor. Parejitas, vamos a pasarlas, mi compa Venadito, y me apoyas ahí formaditos, cada quien a intégrese con su parejita. Vamos a ver, cada quien con su parejita, separaditos ahí para que no se vea esto revuelto, cada quien con su parejita, porque al final el ganador se tendrá que repartir las mirongas, se tendrá que repartir el premio. Ya tenemos a la primer pareja que hoy participa. Amigos aficionados, muy atentos, ahí los está formando Venadito, pero no le hacen caso. A mi compa el Venadito, ahí está, parejas ahí formaditas. Vamos a ver, la primer pareja que dé tres pasos al frente. Primer pareja, tres pasos al frente para que el público sepa cuál es. Si ustedes consideran que ellos ganan, les damos el aplauso. Ándele, ahí está bien. Pareja siguiente, la número dos, también si ustedes consideran que ellos son los ganadores, les damos el aplauso. China, aflojó. Pareja número 3, si ustedes consideran que ellos son los ganadores, les damos el aplauso. ¡Oh,
su mecha. Ahora sí, hasta que les hizo justicia la revolución. Pareja número 4, si ustedes consideran que ellos son los ganadores, les damos el aplauso. No, se la llevaron la tercera, se la llevaron totalmente. Ahí están los ganadores, efectivamente, ni se discute. Ahí están completamente. Gracias a los participantes. Ahí está la Miranda. Tenemos música acá en el escenario para todos ustedes, amigos. Ya nomás esperamos la deliberación de los señores jueces para darla a conocer. Y les estamos también de este lado. Paso al norte, el tema que están solicitando. Sale, vale, más música para ustedes en el escenario. Son los Banda Junior de Salamanca. Pues ahí quedó, mi gente. Ahí quedó. Todo mundo están invitados a bajar al interior del ruedo para bailar. Ya de nuestro lado, respecto al jaripeo, ha terminado. Ya nada más estaremos dando a conocer cómo quedaron las calificaciones. Saludos de parte de Israel Requena, Manuel Requena, Jorge Carrión, el comisario del anillo, el comisariado Ejiral. Anillo grabado, Rubén Requena, Esteban Requena. Sale, vale, ahí está el saludito para ustedes, amigos. Yo regreso enseguida nomás para dar las calificaciones. Se quedan en muy buenas manos. Aquí está ya los Banda Junior de Salamanca. A bailar todo el mundo, sí señor, a darle que es mole de olla. ¡Hombre! Prisionero de tus brazos, los Banda Junior y Salucita Bambi, ¡sénele! Si me matan, no me muero de algo, dejaré una carta dirigida.
De este evento, pero sí, al amigazo One Piece. Vamos a saludar por acá a toda la gente que ya está disfrutando los antojitos. Claro, sí, bueno, en esta noche le vamos a enviar saludos a toda la raza de aquí de Alicante en esta noche. Bueno, también el señor comisariado por ahí estaba pidiendo la oportunidad de hacer por ahí una rifita, no sabemos si ya está todo listo. Primo, le vamos a enviar un saludo a toda la gente de la comisión organizadora del grupo Generación Nueva Esperanza de Estados Unidos, que en esta noche, pues bueno, estuvo ofreciendo esta cartelera de notas, la mejor música que está sonando en nuestro México. ¡Ánimo, ánimo, viejones! ¡Saludcita de la buena! Además de otra agrupación que está también por ahí trabajando con toda la raza, los primos Casalleda. ¿Qué dice primo Guapango? ¿Están pidiendo Guapango? Claro que sí. Y pues bueno, lo que el señor comisariado, pues... A toda la raza de por aquí, de la hincada, pues bueno, a todos los estamos saludando con gusto. Bueno, pues llega ya anticipando las fiestas decembrinas y Dios nos presta vida, 23 de diciembre, Coleadero, 25 de diciembre, el Caripeo, aquí en este mismo lugar, primo. El saludo para toda la raza, por ahí para el señor Lino Rojas, Domingo Nieto, para toda la raza que está acompañando hoy en esta noche. Antonio Salazar, ¿dónde andas, primo? Hoy nomás, claro que sí, un agradecimiento muy grande por ahí. El saludo por ahí para la familia Gómez, para mi tío Darío, Jaime, por ahí para toda su familia, para Herendida, para todos los que están presentes, para Mari, los que están en Estados Unidos sintonizando la página de Cowboy para la banda. Bueno, pues un saludo para toda la gente que está sintonizando esta página, por ahí para mi tío Ubaldo Zapata. También le envío el saludo a los amigos jinetes que ya van por ahí, pues bueno, pues... Se lucieron, la verdad que el día de hoy pues fueron montas de primer nivel lo que se estuvo ofreciendo por aquí. Benigno Gómez y toda la gente. De parte del comandante para todas sus rondas, también le enviamos el saludo, primo. A los que están ahí en la pista de baile, ¿qué rollo, primo? Gerardo Vargas. Claro que sí, bueno. A Hugo Martínez. A toda la raza que está por ahí en el centro de la pista, están pidiendo baile. Pues bueno, les vamos a enviar el saludo a toda la gente, a toda la gente que está por aquí presente, Mayín y toda la raza que viene de las diferentes partes, a la gente de Cieneguilla, Tula, Tamaulipas, también los saludamos, a todos los amigos presentes en esta noche. Pues bueno, de aquí para adelante va a ser baile para todos. Y pues bueno, los amigos de los Banda Junior pues tienen todos los temas. Josecito, ¿cómo andas? También al puro centavo. El saludo es para toda la gente, primo, para todos los amigos. Al parecer hubo una confusión por ahí en lo que fue el 12 de cervezas. Si no me equivoco, el patrocinador era Gerardo Vargas. Hubo una confusión en los apellidos. Este primo no se raja, es de los que vienen a gastar feria y pues ya se la saben, compadre. Por ahí está el amigazo Gerardo Vargas. Saludamos a Mario, a todos los Vargas, Juan Vargas, César Vargas y toda la raza de aquí de la hincada. Pues bueno, primo, les vamos a enviar los saludos. En lo que el comisariado por ahí viene, ya vemos al señor comisariado haciendo arriba hasta este entarimado, el señor Santos Requena. Vamos a ver qué dice, primo. Danos chancita de la rifa, primo, es la máxima autoridad. Vamos a brindarle su espacio, su respeto.
A ver, señor comisariado, ¿está listo para la rifa? Bueno, pues los dejo en la voz del señor comisariado, que es quien va a dirigir la rifa. Un agradecimiento muy grande a todos los amigos que están conformando el grupo el grupo Generación Nueva Esperanza de Estados Unidos, que me dieron la oportunidad de estar trabajando con ustedes el día 18 de este mes por ahí en el coleadero. Muchas, muchas gracias, y ya saben que estamos a la orden el día que se les ofrezca. Adelante, señor comisariado. Gracias, gracias. Antes de continuar con esta rifa, vuelvo a repetir, esta es una rifa que manda un dinero varios compañeros, compatriotas que se encuentran en la Unión Americana. La rifa consiste en lo siguiente: aquí en este ruedo debe de haber personas, 18 personas que traen una baraja, una carta de la baraja. ¿Sí o no? ¿O ya se fueron? Ok, aquí en mi mano tengo un total de 22 barajas. La rifa consiste en lo siguiente: hay 40 personas, 40 nombres, y hay un total de cerca de $700 que se va a repartir de acuerdo a la baraja que salga premiada. La carta que salga premiada, perdón. Mi hermano, allá anda en el chisme ahorita, pero él va a barajar la baraja completa que tiene las cartas premiadas, y él va a sacar, después de barajarla, va a sacar hasta que salga una carta premiada, y ustedes, los que tienen el número de esa carta, ahí en esa carta viene la cantidad que se van a ganar. Las personas que no reclamen tu premio, al final vamos a pedir votación, a ver si lo donan para elegido. ¿Qué les parece? ¿Nos escucha? Y antes de que toda la gente se vaya, queremos darle las gracias en nombre del grupo Generación Nueva Esperanza por haber participado, por haber apoyado en este evento, que a pesar de que hay mucho movimiento en otros lugares y gratis, ustedes se tomaron su tiempo para venir a acompañarnos para beneficio de nuestro rancho. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dar inicio con esto. A ver, hermano. 6 de bastos no tiene premio. Perdón, era 7. 6 de bastos no tiene premio. Caballo de bastos no tiene premio. Aquí está el rey de espadas. ¿Quién tiene el rey de espadas? Está premiado con $50. Una donación de Mario Vargas. Vamos a contar a las 3. Si no lo reclaman para las 3, vamos a pasar al siguiente. A la 1. A las 2. Y a las 3. Nadie tiene el rey de espadas. Ok. El 3 de bastos está premiado. El 3 de bastos está premiado con $50 también. ¿Alguien tiene el 3 de bastos? Nadie tiene el 3 de bastos. Esta rifa fue una propuesta del compañero en la Unión Americana, Ernestino Coronado, para la gente de bajos recursos. Todas las cartas que se repartieron son para ese tipo de gente. Esperamos que todos te ganen este dinero, pero al parecer nadie está presente. Así que vamos a continuar con el siguiente número. Cinco de espadas. Ánimo, ánimo, viejón. Ánimo. El 5 de espadas tiene un premio de $20. Y para la garantía.
de parte de Manuel Requena. Ahí está chingado. 5 de espadas. ¿Nadie? A la 1. A las 2. Y a las 3. No hubo nada. Ánimo, ánimo para toda la raza que anda de este ladito echándole ganas. Los amigos que, bueno, se vinieron a disfrutar de este espectacular jaripeo. 6 de copas. Los amigos que se vinieron a montar, los ganaderos, los arriadores. Y bueno, para todos los de a caballo que les acompañaron. 6 de copas. ¿Quién tiene 6 de copas? Acá viene. Por acá, por la escalera. Ya salió el primero. Esto es todo lo que donaron los compañeros. Y parece que todo se va a quedar para el ejido porque nadie quiere reclamarlo. La siguiente. Aquí tengo este montón de cartas que traen nombres de personas que al parecer no van a asistir. Sin embargo, ahorita los vamos a corroborar y vamos a mandarles el premio con alguien que se encargue de llevarlos. El As de Espadas tiene un premio de $50, donación del compañero Ernestino Coronado. As de Espadas, $50, compañeros. ¿Quién lo tiene? A la 1, a las 2, a las 3. El que sigue. Rey de Bastos. Una donación de Marcos Amarrón con $20. Rey de Bastos. ¿Conocen el Rey de Bastos? A la 1, a las 2. Y a las 3. El 5 de oros tiene un premio de $30 de parte del compañero Ernestino Coronado. 5 de oros. Ahí está, un niño, por favor. 5 de oros, $30. ¿No los quiere donar para el ejido? ¿No, verdad? Dice que no. Aquí necesitábamos a alguien más que nos ayudara, pero parece que todos tienen pena. Ok, la que sigue. Dos de copas no tiene. As de Bastos, $25 de parte de Maximino Coronado. As de Bastos, el número 1, As de Bastos. ¿Ahí lo tiene? A la 1, a las 2. Y a las 3. Tres espadas. ¿Quién tiene tres espadas? Tiene un premio de $10 de parte de Areli Coronado. A la 1, tres espadas, nadie tiene tres espadas. A la 1, a las 2
Y a las 3. Sota de copas de parte de Arely Coronado, $25 de premio. ¿Quién tiene la sota de copas con $25 premiado de parte de Arely Coronado? Allá lo tienen. Rápido, porque traigo hambre. Ahí viene un niño corriendo. Cuidado ahí. Y la que sigue, seis espadas con un premio de $20 de parte de Rey Zúñiga. Seis de espadas, $20 para el seis de espadas de parte de Rey Zúñiga. ¿Nadie lo tiene? Hagan ruido. A la una, a las dos y a las tres, no tiene nadie. El 7 de oros premiado con un total de $30 de parte del compañero Ernestino Coronado. 7 de oros. ¿Quién lo tiene? Levanten la mano y griten, por favor. Es todo. Avienten el sombrero. Tres de copas de parte de Dolores Castañeda, $300. Tres de copas, ¿quién los tiene? ¿Quién dijo yo? $300 de parte de Dolores Castañeda. Nadie. A la una, a las dos, a las tres. Cinco de bastos. Jaime Gómez, $200. ¿Nadie tiene cinco de bastos, $200 de parte del compañero Jaime Gómez? ¿Nadie lo tiene? Ok, sigue. Rey de copas, el número 12, rey de copas, $50 de parte de Ernestino Coronado. ¿Nadie tiene rey de copas? Es al lado, se están una, a las dos, a las tres. Siete de espadas de parte de su servidor, $20. ¿Nadie lo tiene? Para que me regrese mi dinero. A la una, a las dos, a las tres. Vamos. Seis de oros. $20 de parte de Israel Requena. Parece que somos algo codidos, Requena, nada más de $20 vamos a dar. Seis de oros, a la una, a las dos y a las tres. Viene otro de $20 de su parte de su servidor, el 4 de oros. ¿Alguien tiene 4 de oros? ¿Nadie? Vámonos recio. Bien. Aquí viene lo bueno, compañeros. Espero que alguien se lo lleve. Rey de oros, el número 12, rey de oros, aunque tiene una monedita. Perdón, $100. $100. A la una. De parte de Ernestino Coronado, $100. A la una. A las dos. Y a las tres. Otra donación más de parte del compañero Ernestino Coronado de $40 para el caballo de espadas. ¡Caballo de espadas! ¿Nadie? Nadie lo tiene, vámonos. Eres Zúñiga, $20 el 4 de copas. $20 de parte de Mere Zúñiga. ¿Nadie? ¿Qué? $25 a las de copas de parte de Maximino Coronado.
$25. Oye. Al caballo de copas, $20 de parte de Arely Coronado. Caballo de copas, $20 de parte de Arely Coronado. Tampoco. Manuel Coronado dona $500 para el Jota de Bastos. Jota de Bastos, el número 10. Nadie. Vámonos. Bueno, mis amigos, lo que continúa la rifa, quiero agradecer. $25 al 2 de oros de parte de Maximino Coronado. A nuestros patrocinadores. $25 para Luis al 2 de oros Sánchez, de parte de Maximino Coronado. Vargas, tampoco. Adán Vargas. A la gente se fue el dinero. Gracias por invitarnos. $15 al as de oros de parte de Arely Coronado. $15 al as de oros de parte de Arely Coronado. Nada. Sota de oros, $25 de parte de Maximino Coronado también. $25 sota de oros de parte de Maximino Coronado, tampoco. Dos de bastos de parte de Antonio Coronado. $700. Antonio Salazar, perdón. $700 de parte de Antonio Salazar. Compañeros, esto ha sido toda la rifa, al parecer. No había muchos participantes, sin embargo tenemos dos números de personas que se les van a entregar en sus casas. Ahorita vamos a corroborar, a ver quiénes son las personas para hacerles llegar su premio. Y que siga el baile, que empiece el baile. Vámonos, Recio, porque hay muy poca gente. Vámonos. Thank you.